tu opinión sobre dos situaciones en torno al mismo tema, lo que pasó el jueves pasado, el hecho de que ahora se quiera perseguir a tu compañero Félix Torres, aunque él ya haya recibido su castigo, me parece que serán dos partidos de suspensión. Y el segundo tema, un audio que se filtra el día de ayer de uno de los jugadores de San Luis pidiéndole a uno de tus capitanes arreglar esta situación entre los clubes antes de que llegue a la misma federación. Hola, buenos días. Pues, ¿qué te digo? Es una situación muy fea porque es un compañero nuestro donde claramente se ven que lo insultan, pero yo diría que esto no debería pasar en el fútbol porque hemos pasado por esa situación. Y nada, estoy con Torre y bueno, no hablaré del tema, que los dirigentes o la gente del club arreglen eso. Yo no he visto ningún video y bueno, esperemos que eso no se ocurra más y poder seguir jugando porque es una situación muy fea. Yo me pondría en el lugar de Torres, se debe sentir feo que te trate mal. Adelante, Luis Jiménez. Gracias, Aldo. Buenos días, Juan. Cambiando de tema, el tema futbolístico, dejando a un lado todo este difícil situación que vivió el equipo en San Luis, ¿qué opinas de lo que ha generado poco el equipo de Santos Laguna a la ofensiva y que tú eres uno de los elementos que al llegar al equipo pues mostraste mucha producción a la ofensiva, pero tras la ausencia de Diego Valdés bajó el equipo? ¿Tú a qué le atribuyes esta situación, además de la ausencia de Diego Valdés, que el equipo pues no ha generado mucho a la ofensiva? Bueno, buenos días. Pues sí, con Diego Valdés generamos mucho, pero bueno, Diego Almada está armando algo nuevo, metiendo nuevo jugador y bueno, esperemos hacer las cosas bien. Contra San Luis lo intentamos, el equipo la verdad jugó muy bien, pero San Luis se paró muy bien atrás y no podíamos por dónde entrar. Adelante, Fernando Castellán. Gracias, Aldo. Buen día para todos. Buen día, Juan. Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Hoy Santos va marchando bien más allá de la derrota que tuvieron el jueves pasado. Se les vio un buen fútbol, merecían más, siempre han sido propositivos. ¿Qué tiene que mejorar este Santos para este partido del próximo domingo ante Bravos de Juárez? Pues, buenos días. Lo que pide mucho el profe, mucha intensidad, tenencia del balón. Contra San Luis lo intentamos, como lo dije antes, pero San Luis se paró muy bien, jugó con sus armas. Bueno, nosotros entramos un poco en el juego de ellos, pero son cosas del fútbol. Tenemos que mejorar mucho en eso. Y el equipo lo veo muy bien. Si jugamos así como jugamos contra San Luis, que intentamos nunca bajar los brazos, bueno, por ahí podemos generar mucho. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, mucho gusto. Buenos aquí días. Ricardo Medina para Imagen Laguna. Juan, ya con 7 jornadas disputadas, preguntarte cómo te has sentido en esta adaptación al fútbol mexicano. Y bueno, en este mismo tenor, ¿qué tan lejos o cerca estás de tu máximo potencial aquí con Santos Laguna? Pues, buenos días. Me he sentido muy bien. Como lo dije antes, los compañeros me acogieron muy bien, me dieron la confianza. Y bueno, a esperar seguir creciendo cada día. Ya voy conociendo un poco más la Liga Mexicana. Ya los rivales me van conociendo un poco, así que nada, ser más inteligente también, porque ahora ya no me dan mucho espacio. Y bueno, trabajo todos los días para mejorar eso. Adelante, Jorge Víctor. Juan, una más de mi parte. ¿Sientes en lo personal que desde el primer partido que llegaste mostraste buenas cosas? ¿Sientes que después de ahí hasta la fecha hay una predisposición de los rivales a quizá pegarte más que al resto de los compañeros para intentar cortar tu fútbol o lo que puedes producir? Claro, sí. El primer día cuando llegué no me conocía mucho. Todos los rivales estudian los jugadores y bueno, ya han hecho eso conmigo. Pues como ven que soy muy desequilibrante,
ahora ya me doblan, pero como te digo, eso no justifica que muestre mi fútbol. Para eso trabajo todos los días y bueno, ya conociendo un poco más la liga, ya estaré preparado. Vamos con las últimas dos, primero Orlando y luego el día, o sea, aunque yo no me gusta hablar mucho de eso, pero claro, el equipo está con Torres y bueno, ojalá esas cosas no sucedan más, porque se debe sentir feo, como Torres entró al camerino llorando, en esa situación no supimos manejarla, porque si lo hubiéramos manejado bien, pues el equipo no fuéramos salido para que el árbitro o la federación tomara alguna decisión sobre eso. Y bueno, ojalá no suceda eso para que sigamos jugando el fútbol, que es lo que nos gusta hacer. Y nada, el equipo apoya mucho a Torre y estamos con él porque es nuestro compañero. Una más, Juan, pues prácticamente han hecho una fortaleza el TSM y prácticamente han hecho que los equipos rivales han batallado en su cancha. Pero también me gustaría preguntarte, ¿qué han visto de Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que puede, qué puede ser peligroso de este equipo para este domingo? Pues, bueno, son equipos que juegan, tienen buenos jugadores, pero nosotros también, así que en nuestra casa siempre tenemos que hacer respetarla y nada, el domingo saldremos a buscar los 3 puntos y para eso nos estamos preparando esta semana. Les agradecemos a todos su presencia y ahora estaremos en el video de la conferencia. Buen día a todos. Gracias.